Condenan a 26 años y 4 meses de prisión a Monseñor Rolando José Álvarez. Asimismo, le quitaron la nacionalidad nicaragüense. 1. Téngase al acusado Rolando José Álvarez Lagos como traidor a la patria. Declárese culpable al acusado Rolando José Álvarez Lagos por ser autor de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones, agravada desobediencia o desacato a la autoridad. Todo ello cometido en concurso real y en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de la República de Nicaragua. 3. Condénese al acusado Rolando José Álvarez Lagos a la pena de 15 años de prisión en inhabilitación de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular. Del mismo modo, se declara la pérdida de los derechos ciudadanos del condenado, misma que tendrá carácter perpetuo. Todo esto por ser autor del delito de menoscabo de la integridad nacional en perjuicio del Estado de la República y la sociedad nicaragüense. 4. Se declara la pérdida de la nacionalidad nicaragüense el sancionado Rolando José Álvarez Lagos en estricto apego a la ley número 1145, ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense. Con inserción íntegra de la presente sentencia, dirige ese oficio al Consejo Supremo Electoral, Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Relaciones Exteriores para lo de sus cargos. 4. Condénese al acusado Rolando José Álvarez Lagos a la pena de 5 años de prisión y 800 días multa por ser autor del delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación, en perjuicio del Estado de la República de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. La pena en días multas equivale a la cantidad de 56.461 córdobas con 15 centavos. 6. Condénese al acusado Rolando José Álvarez Lagos a la pena de 5 años y 4 meses de prisión por ser autor del delito de obstrucción de funciones agravada en perjuicio del Estado de la República de Nicaragua. Y condénese al acusado Rolando José Álvarez Lagos a la pena de 1 año de prisión por ser autor del delito de desacato a la autoridad en perjuicio del Estado de la República de Nicaragua. 8. Por encontrarnos en presencia de un concurso real de delito, las penas de prisión impuestas serán cumplidas en forma sucesiva, por lo que el condenado Rolando José Álvarez Lagos deberá de cumplir 26 años de prisión y 4 meses de efectiva prisión. La condena de Monseñor termina el 13 de abril del 2049, según el Poder Judicial nicaragüense. Para Noticias 12, Luisa Centeno.